Bien, bueno, pues buena noche a todas, a todos. Para mí es importante estar en comunicación permanente con todos ustedes. Es una práctica común desde siempre. Es lo que he venido haciendo todo el tiempo donde he estado. Para mí creo que es básica el tener el diálogo permanente con la gente. Es algo que a mí me gusta. Es algo que hago todos los días, que lo hago en las colonias, en las comunidades. Y bueno, para mí este espacio que hoy he destinado para encontrarme con ustedes y compartirles un poquito de lo que estoy haciendo, de lo que estamos haciendo, de lo que está haciendo en el Ayuntamiento de Colima, y también un espacio para dialogar con ustedes, interactuar y saber qué están percibiendo, qué es lo que están sintiendo, y obviamente encontrar áreas de oportunidad para mejorar en el trabajo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Colima. El escenario que hoy tenemos es un escenario atípico por diferentes razones. La primera razón que hoy estamos viviendo desde hace prácticamente casi ya un año de manera activa en el municipio de Colima tiene que ver con esta convivencia, un escenario diferente con el COVID y todas las consecuencias que esto ha implicado para la convivencia en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la escuela, que bueno, pues que hoy nos tiene en un escenario puestos a pruebas desde hace prácticamente un año. Y otro escenario, el escenario que está por venir, que se habrá de desarrollar en los próximos meses y que habrá de tener como colofón el mes de junio, que eso también le mete una calentura muy especial al ejercicio de lo que hacemos todos los días. Entonces, bueno, pues iniciar por platicarles qué es lo que ha venido pasando desde el Ayuntamiento de Colima con la atención al COVID, en qué estado estamos al día de hoy y las decisiones generales que he venido tomando como alcalde. Recordarles que el Ayuntamiento de Colima particularmente hemos tomado decisiones contundentes, las tomamos desde el mes de marzo del año pasado. Fuimos del primer municipio o de los primeros municipios en el país que tomamos determinaciones para cuidar y garantizar la salud de ustedes, los ciudadanos. Y luego ya en el mes de junio iniciamos la reactivación económica en el municipio de Colima porque creíamos que era fundamental armonizar con la información que ya teníamos, armonizar la vida económica pues con esta contingencia tan importante de salud. ¿Cuál es el escenario que hoy tenemos? Hoy estamos viendo no solamente en Colima, en el municipio, sino en todo el país y nuevamente en buena parte del planeta, pues una reactivación y una nueva ola de contagios a nivel mundial y que Colima no es la excepción. ¿Cuál ha sido la conclusión general que hemos tomado en el Ayuntamiento de Colima? Ustedes ya lo saben, lanzamos programas de apoyo a la gente en tema de empleo, de garantizar el empleo de los ciudadanos. Hemos estado haciendo apoyo social para muchísimas familias en el municipio, pero lo más importante es aprender a convivir en esta nueva realidad que nos va a llevar seguramente muchos meses más y que tenemos que enfrentarla de una manera responsable, ¿no? Entonces, el municipio de Colima hemos apostado a armonizar la parte económica con la parte de salud y hoy de manera insistente pues pedirles que atendamos las medidas sanitarias que las instituciones de sanidad en el estado de Colima han determinado para activarlas y tenerlas presentes. Eso es lo que tiene que ver con el COVID. Me preguntaban hoy el 8, ¿la actividad económica en el municipio de Colima se va a cerrar? Por el momento no, la determinación es no cerrar la economía, mantenerla abierta, activa, porque en la experiencia que hemos tenido en estos meses es fundamental el rescatar y sacar adelante a las familias, más aún, como lo he venido diciendo desde hace ya muchos meses, cuando no hay el respaldo solidario pues de ninguna instancia de gobierno para exigirnos otra cosa diferente. Es decir, no hay la calidad moral de ningún orden de gobierno para exigir cosas diferentes. Lo que sí tenemos que hacer es, en las medidas que ya conocemos, seguirnos cuidando y convivir en este nuevo escenario que tenemos para el municipio y para el planeta. Entonces, bueno, pues hoy que iniciamos un nuevo año, pues para mí era importante entrar en este diálogo, que lo estaré haciendo de manera semanal, pues con la intención de atender las dudas y los comentarios que ustedes tengan hacia el Ayuntamiento de Colima. Entonces, pues vamos a estar interactuando. Los invito a que si tienen alguna pregunta, algún diálogo, aprovechemos y hagamos los comentarios que tengamos que hacer.
Aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo en la transmisión, gente de todo el municipio de Colima, seguramente gente de todo el estado, pues a la gente, a saludarlos a todos ustedes y decirles que aquí estamos presentes. Hay algunos temas que quiero tocar y bueno, pues hay temas que tienen que ver con lo que se ha venido desarrollando a lo largo de esta semana y de los últimos días en el municipio de Colima, y quiero aprovechar para hacer alguna mención importante. Decirles que ante la tentación que había de poder ir de manera particular, ir a un proceso electoral que todo el mundo sabemos que ya está iniciando, decidí quedarme en el Ayuntamiento de Colima. Pude haber pedido licencia en el mes de diciembre, ir a precampaña, mientras otros ustedes los han visto en precampaña, yo decidí quedarme a cumplir mi responsabilidad, la que ustedes me pusieron en el municipio de Colima, y cumplirla de manera responsable, lo que he venido haciendo. Entonces, una de las preguntas recurrentes que recibo es, hoy el 8, ¿vas a participar en el próximo proceso? Sí voy a participar, habré de esperar de manera responsable los tiempos electorales para inscribirme, ahorita no soy ni siquiera precandidato, habré de hacerlo en su momento, respetando las instancias electorales, y bueno, pues ahí estaremos en esa condición. Mientras tanto, pues sigo cumpliendo con la responsabilidad. Es importante la responsabilidad que hoy tengo, es importante hacer esta mención porque mientras otros andan por ahí de fiesta, pues yo decidí quedarme aquí a cumplir con esta responsabilidad. Y en ese escenario, pues han venido también, hay una calentura, una efervescencia social y política, pues que empiezan a, con, a hacer condiciones pues de cosas que tienen todo un carisma y un sentir político. Por ahí veo algunos un poco nerviosos, queriendo señalar cosas que en realidad no existen. Y quiero aprovechar para precisar un tema que ha sido recurrente en los últimos días, previos al año nuevo, con respecto a los señalamientos que han estado haciendo por ahí de repente algunos actores políticos, que tiene que ver con la venta disque de unos áreas públicas que está haciendo el Ayuntamiento de Colima, lo cual es una mentira. El gobierno municipal no está vendiendo ninguna área pública. Creo que es importante mencionarlo y lo dejo solamente hasta ahí para que cualquier comentario en un sentido diferente pues quede claro para toda la gente. Decirles que he estado en contacto permanente con los vecinos de todo el municipio, especialmente con las personas y los vecinos de esas áreas que según algunos dicen estamos vendiendo, que son áreas verdes o áreas jardineras, lo cual ha quedado claro que no es así y que tampoco estamos en un proceso hacia adelante en ese sentido. He platicado directamente, entonces cualquier actor político que quiera hacer uso de una condición de ese tipo, pues está equivocando, está equivocándose nuevamente. No voy a meterme en enredos, ni voy a ponerme a discutir o a pelear o a distraerme de la responsabilidad que tengo. Y bueno, pero sí es importante mencionarlo porque ha sido una condición recurrente de algunos actores políticos por tratar de distraer la atención de la ciudadanía y especialmente la mía propia. Yo no me voy a distraer, lo dije desde hace mucho tiempo, voy a seguir trabajando lo que es verdaderamente importante y destinar todo mi esfuerzo, toda mi pasión a lo que hoy tengo como responsabilidad, que es cumplir cabalmente la obligación que tengo como alcalde de Colima. Entonces, quisiera hoy además también comentarles, quiero comentarles un poquito sobre lo que estamos haciendo, la obra que estamos haciendo obra importante en todo el municipio, y antes de pedirle a Javier Llerenas que se acerque por aquí para estar juntos en este diálogo, pues me pongo el cubrebocas y poder por entrar en diálogo. Quiero presentar a quien me acompaña aquí esta noche. Javier Lleras es el director de obra pública en el Ayuntamiento de Colima. Javier, pues es una parte fundamental del ejercicio del gobierno. Y quisiera, Javier, que nos platicaras un poquito sobre las obras que estamos haciendo. Decirles que hemos destinado una parte importante del recurso municipal, que es el dinero de los ciudadanos, desde el Ayuntamiento y en coincidencia con todos los que forman parte del Cabildo del Ayuntamiento de Colima, para pues llevar obra donde más se necesita. ¿Qué obra traemos ahorita y qué tipo de obra traemos en el municipio de Colima? Javier, me gustaría que le platicaras a quienes nos están escuchando y viendo en esta transmisión. Claro que sí, alcalde. Buenas noches a todos y agradezco la invitación a esta plática, al inicio de estas pláticas semanales. Y bueno, por supuesto, el área de la Dirección General de Obras Públicas y Planeación, como lo bien lo mencionas, es una parte fundamental del trabajo de día a día del municipio.
Nosotros en la parte de obra pública actualmente estamos trabajando en varios rubros que tienen que ver con el tema de vivienda, que tiene que ver con rescate de espacios públicos, rescate de espacios deportivos, y el paquete de obras que se clasificó el año pasado, que iniciamos el año pasado, se cargó mucho a la atención de la rehabilitación de vialidades, específicamente sobre todo en lo que respecta a revestimiento asfáltico en las principales, en las áreas principales de algunas avenidas del centro de la ciudad, y es ahí donde estamos trabajando de manera general. De manera puntual quisiera comentarte algo al respecto de, porque son preguntas que de repente surgen por parte de los ciudadanos, del criterio que el municipio utiliza para la selección de qué obras van, qué obras sí, qué obras no. Principalmente, bueno, tienen que ver con un criterio que se origina con una problemática y con una parte fundamental de una necesidad que sale o que surge principalmente de los ciudadanos, de los usuarios de un parque, de una cancha, y bueno, principalmente hablando del tema de las vialidades, es evidente que ya hacía falta realizar obra con ese tema, y es por el cual la clasificación de esas obras están iniciándose, pues bueno, ya en la parte inicial ya estamos prácticamente a mediados, sino que finalizando este paquete de obras que iniciamos el año pasado. Iniciamos con la rehabilitación o la ampliación de la comandancia, del edificio de la comandancia de la Policía Municipal. Esta obra prácticamente tiene las características de mejoramiento de las instalaciones para el propio personal de la policía. Es muy importante mencionar que un policía, como ya lo ha dicho también el comisionado de seguridad y tú mismo, si tiene unas instalaciones adecuadas, la capacitación, el acceso a la capacitación y a la modernización de estas instalaciones, pues son elementos que tienen la capacidad también de mostrarse más afables y más amables con la ciudadanía. En ese sentido, esta obra, principalmente, creo que la estamos viendo en imágenes, tiene la ampliación de un área de comedor, cocineta, las instalaciones también están por concluirse ya un área de baños, vestidores, un armero, también está en conjunto una plazoleta para hacer actividades cívicas, y bueno, todo esto complementa lo que se inició el año pasado y se terminó como las salas de juicios orales, ¿no? Yo quiero mencionar la apuesta que le hemos hecho al tema de seguridad en el municipio de Colima. No solamente transita por el mejor equipamiento de la policía, sobre todo la capacitación, las mejores condiciones laboral. Uh-huh. Hoy la policía municipal de Colima está entre las 10 mejores policías a nivel nacional en cuanto a lo que se refiere a confianza de los ciudadanos donde ejercen esa responsabilidad. Recientemente el INEGI entregó un estudio a nivel nacional y la ciudad de Colima es la ciudad a nivel nacional con los más bajos índices de robo y asalto en la vía pública. Entonces creo que es algo que debe sentirnos pues satisfechos. Claro. En ese sentido, aunque no felices, porque el tema de seguridad es una constante permanente, no se debe presumir, es una dinámica en la que hay que estar atentos todos los días y la que permanentemente pues estamos siendo todos afectados, ¿no? Pero creo que se ha hecho una inversión importante, no solamente en equipamiento, sino en capacitación, claro, en mejoramiento y sobre todo en construcción de ciudadanía, que para nosotros ha sido básico, ¿no? Entonces, creo que es fundamental lo que está haciendo ahí. La parte también que estamos haciendo de obra pública, no solamente se está haciendo obra pública en la zona urbana, sino también en la zona rural. Quisiera yo iniciar por platicar el tema de Piscila, el jardín de Piscila, que se fue construyendo, Javier, con la participación de los ciudadanos. Platícanos un poquito cómo fue el proceso del jardín este de Piscila. Exactamente, ahorita que lo mencionas, y es muy importante porque es parte del proceso de selección de ese tipo de proyectos que van directamente beneficiando a los y a las ciudadanas. En el tema del Parque de Piscila se hizo un ejercicio de participación ciudadana muy amplio,
que fue promovido por el municipio de Colima y a través del IPCO, del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima, se hicieron en su momento diversos talleres con los ciudadanos en los cuales ellos participaron y crearon realmente un concepto, la parte conceptual de ese proyecto, en el sentido de las necesidades que ellos manifestaron tener, en el sentido también hasta de los usos y costumbres, porque finalmente un parque público es el centro de reunión de las comunidades en términos generales, hasta de las grandes ciudades. Entonces, bueno, partiendo de ahí, el concepto, el proyecto conceptual se pasó a la dirección de construcción, la cual ya se aterrizó el proyecto ejecutivo, y actualmente estamos en un avance más o menos del 40% en el parque, que en el mes de marzo ya estaremos entregando. Esta parte, en términos generales, va a tener un gimnasio, un área de comedores, un teatro al aire libre, y todo eso principalmente con accesos adecuados para todo el mundo. Y se hizo, con la participación, claro, de todos los vecinos de la comunidad de Piscila. Oye, Javier, aprovecho porque está abierto el micrófono a quienes quieran participar y acercarse, comunicarse con nosotros. Sí. Nos llegan algunos comentarios, nos dicen del tema de algunas de las vialidades que estamos asfaltando, el tema de la grava que está suelta y que pide la gente que se recoja. ¿Nos puedes explicar cuál es el procedimiento para que la gente lo conozca y en qué etapa se está, ¿no? Ok, correcto, sí. Principalmente este asunto de la grava, supongo que es con relación a la calle Ignacio Sandoval. Ignacio Sandoval fue la primera calle que empezamos con el revestimiento asfáltico. Actualmente todavía queda algo de residuo de sello, se está empezando a barrer y una vez terminado se va a quedar en perfectas condiciones. Incluso todavía quedan detalles por terminar en el sentido de la señalización horizontal. Ahora, este sello no precisamente se aplica en todas las vialidades que se ponen asfalto. En este caso particular se decidió hacer así por las características de la vialidad, pero va a quedar en perfectas condiciones. Ahora que lo mencionas, aprovecho también pues para mencionar en el sentido de las molestias que una obra, cualquier obra, causa, ¿no?, a la ciudadanía. Pero al final del camino, bueno, esto tiene un beneficio directo y las obras que actualmente estamos haciendo en el municipio tienen la característica de quedar en perfectas condiciones y tiempo y forma terminadas. Bueno, Javier, aquí te dejo, aprovechando, separé algunas que son para ti. Reportan un bache en la calle Luis Urbina, Avenida Ignacio Sandoval, General Núñez, supongo yo que es de empedrado. Yo quiero decirles que permanentemente tenemos brigadas en todo el municipio de Colima atendiendo el tema de bacheo, lo hacemos todos los días, la limpieza de la ciudad. Finalmente es la responsabilidad primaria del ayuntamiento. El atender un municipio, el atender una ciudad, es como atender la casa. La casa se tiene que estar atendiendo, pintando, arreglando permanentemente, y entonces, bueno, pues es algo parecido a lo que sucede en un municipio, una ciudad. Mientras arreglas una cosa, se descompone otra, entre el vandalismo y las condiciones que se viven, bueno, tienes que estar atendiendo de manera permanente. Así que te dejo una llamada para ti. Claro, han llegado varias, no sé si quieras comentar alguna cosa con respecto al bacheo que estamos. Con respecto al bacheo, presidente, como bien lo sabes, todo el tiempo estamos trabajando. En la temporada de lluvias, pues es la época más crítica para nosotros. Sin embargo, tenemos la capacidad y creo que se ha demostrado de que hemos hecho lo propio para atender, sobre todo con rapidez y eficacia, este tema, ¿no? Vamos a seguir y todos los días salimos con el tema de bacheo de empedrado y asfalto, además de todo lo que tiene que ver con limpieza y saneamiento de zanjas, de ríos, etcétera. Ahora que, bueno, pues parece que no, pero pues ya estamos próximos a la temporada de lluvia de nuevo y atenderemos todos estos reportes puntualmente. Bueno, aprovecho, me llegan otras llamadas donde me dice que visite tal o cual colonia, tal o cual comunidad. Quiero decirles que lo hago de manera permanente, que todos los días recorro el municipio de Colima, que todos los días estoy atento a lo que hacen las diferentes áreas del municipio de Colima, y tal vez algunos de ustedes no me ven puntualmente en algún espacio, pero lo hago todo el tiempo, ¿no? Entonces, agradezco la invitación a visitar comunidades y a visitar algunas zonas del municipio de Colima. Lo hago de manera permanente y obviamente ahorita con la invitación más precisa que me hacen, bueno, pues por ahí estaré manifestándome y haciéndome más visible en ese lugar. Lo hago todos los días, me encuentro y saludo a muchísima gente. Comentarles como una práctica común, normalmente me muevo solo, si ustedes me han visto a lo largo del gobierno, de mi ejercicio de gobierno municipal, no traigo escoltas, no traigo la parafernalia que traen tradicionalmente la clase política, no es algo de lo que a mí pues me ocupe, me muevo generalmente
en mi moto, en mi bicicleta, en mi coche, o sea, hago una vida en el servicio público. Aprovecho para saludar, Javier, a todos los taxistas del municipio de Colima y a los taxistas de todo el estado, a los trabajadores del volante de todo el estado y del municipio de Colima, que tradicionalmente, pues, también hago uso de ese servicio público. Eventualmente me subo a los camiones del municipio de Colima, las rutas que se les llama, y bueno, pues para mí es una práctica común para encontrarme con la gente y poder saber de viva voz el sentir de los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental hacerlo, es una obligación, y lo hago de manera permanente. Me preguntan también que si los mayores de 60 años pueden regresar a trabajar. Al final del camino es una decisión personal. La invitación que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Colima es a que las personas con un nivel de riesgo o los grupos de riesgo, como son las personas de 60 años y más, pues de manera prudente, si no tienen a qué salir, pues pueden quedarse o deben quedarse en casa. Me queda clarísimo que en este escenario, pues yo me encuentro a muchísimas personas que son considerados como grupos vulnerables, pues haciendo una vida pública, obviamente con las medidas de sanidad. Entonces yo los invito a que aquel que tenga o aquella que tenga necesidad de salir, pues que lo hagan de manera cuidadosa, ¿no? De manera segura. Y aprovecho para felicitar a todos, a la mayoría de los comercios, prestadores de servicios, restaurantes, a toda la gente que trabaja y que tiene actividad económica, pues que han actuado de manera general, de forma responsable. También felicitar a todos aquellos ciudadanos que en este periodo y aún más siguen actuando de manera responsable, usando el cubrebocas, manteniendo la sana distancia, tratando de no salir, pues si no es indispensable, pues para evitar que este nivel de contagios pues se mantenga de la mejor, en los números más pues controlables, que es una parte fundamental, ¿no? Nos piden también, Javier, que hagamos una campaña gratuita de esterilización canina y felina. Lo hacemos de manera permanente, los invito a que visiten el centro de control canino, porque por ahí también de repente existe esa duda de qué pasa con los animales que se rescatan en la calle. Bueno, pues ahí se atienden, se van en adopción la mayoría de ellos, y bueno, pues en este caso la campaña de esterilización es gratuita para aquellas personas que tengan que no tengan las posibilidades económicas de atender a sus mascotas, ¿no? Aquellos que tengan las posibilidades económicas de atender a sus mascotas, pues que vayan a un servicio privado de atención particular, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos en este diálogo, en esta plática con todos ustedes, los ciudadanos. Los invito a que se comuniquen, que nos manden sus preguntas, sus comentarios. Me comentan que nos agradecen el tema de las luminarias en una de las colonias del municipio de Colima. Comentarles que hemos cambiado, ya lo he dicho en múltiples ocasiones, hemos cambiado las luminarias de todo el municipio de Colima, que hoy Colima es una ciudad mejor iluminada, que la cambiamos en aquellos lugares donde son colonias municipalizadas, y que prácticamente pues implica el 100% del municipio, ¿no? Lo hicimos en zona rural, lo hicimos en zona urbana, y bueno, pues ahora lo estamos disfrutando de esa condición. De repente es muy importante, porque hay que estarlo atendiendo de manera permanente, comentarte, Javier, que frecuentemente sufrimos agresiones y robos de la infraestructura pública municipal. A ver, platícanos un poquito qué es lo que nos afecta ahí. De repente se roban el cable. ¿Qué es lo que sucede, Javier, de repente? Sí, bueno, el tema del alumbrado y el cable es un tema recurrente y es lamentable, ¿no? Desafortunadamente ocurre en toda la ciudad, incluso también en la zona rural. Hemos tenido también detalles, el área de mantenimiento, que es parte de la Dirección General también, atiende, bueno, el mantenimiento de parques y de jardines. Pues se llegan a robar hasta las bancas, presidente. Es de manera, o cuestiones que son parte del equipamiento de los parques, ¿no? O de las áreas públicas. Entonces, bueno, pues es algo más con lo que de repente estamos lidiando día a día, y que, bueno, agradeceríamos, pues, de alguna manera que se reportara puntualmente si hay alguna situación y actuar nosotros en consecuencia. El robo de cable es permanente en todo el municipio de Colima. Tenemos que estarlo atendiendo. Es uno de los asaltos más grandes que vivimos desde el Ayuntamiento de Colima. Y bueno, yo les invito a que si saben, conocen a alguien que esté haciendo alguna de estas condiciones, pues que lo denuncien, y estamos actuando en consecuencia. Es una agresión no al municipio, sino al patrimonio de todas y todos ustedes, los ciudadanos, ¿no? Entonces, estamos atentos a esa condición. Oye,
nos piden apoyo para la municipalización de un fraccionamiento real de La Floresta, es lo que entiendo aquí, que quieren tener alumbrado público de calidad. A ver, explicarles un poquito a todos los vecinos. Yo quiero decirles que cuando alguien vaya a adquirir una vivienda, una propiedad, estén muy atentos, porque es una práctica común de quienes fraccionan, de quienes hacen los fraccionamientos, que venden sus casas, sus terrenos, y le ofrecen a los ciudadanos pues muchísimas condiciones, bondades, pero no les dicen las tripas de la venta. Estén atentos, yo los invito a que acerquen, cuando vayan a comprar una propiedad, vayan a comprar un bien, pregunten si ese fraccionamiento está municipalizado. Si el fraccionamiento no está municipalizado, es obligación de quien les vendió atender el alumbrado público, la recolección de basura, todos los servicios públicos en esa zona. Hasta que se municipalice, que no es responsabilidad de los que compran, sino del fraccionador, del que les vendió a ustedes, cumplir con esa responsabilidad. Y luego que no los engañen, porque también es parte de lo que hoy también estamos viviendo y quiero además puntualizarlo. De repente los fraccionadores dolosamente señalan como áreas de uso público espacios que no son públicos, que si bien son propiedad del ayuntamiento, como si fueran propiedad de ustedes, con las que pagan los fraccionadores, y dolosamente algunos de ellos pues dicen que son áreas públicas, que enfrente de su casa va a haber un jardín o va a haber un vergel ahí. Es una mentira en muchos casos. Hoy estamos viviendo esas consecuencias de mentiras de fraccionadores mentirosos y dolosos que les ofrecieron y les siguen ofreciendo a quienes les compraron cosas que no son como se les están diciendo. Entonces la gente se siente engañada. Entonces yo los invito a que estén atentos, a que cuando vayan a comprar una propiedad se informen, se acerquen al ayuntamiento y entonces hagan la inversión de su patrimonio. Porque me queda claro que cuesta muchísimo tener un bien, adquirir un patrimonio físico, en este caso una casa, un terreno, para que dolosamente alguien los engañe y ponga en riesgo su patrimonio. Javier, esto sí te pido que lo atendamos, me preguntan, y seguramente tiene que ver con la obra que estamos haciendo en el Nuevo Milenio, Acapulco, que han puesto escombro sobre la cancha de ahí de fútbol, supongo yo, de la Nuevo Milenio, me dice sobre las canchas, no sé qué sea. Te encargo que mañana lo chequemos, uh-huh, para que pues el que está haciendo ahí la obra pues no utilice un área pública para depositar ahí el escombro, ¿no? Entonces, así te es. Pido por favor que atendamos el tema para que los ciudadanos de ese lugar lo atendamos, pues, sí, perdón, lo atendemos, y decir, perdón la interrupción, a todos los habitantes, sobre todo a los comercios que están sobre la avenida Acapulco. A ver, déjenme decirles pronto, para el resto de los uh-huh, que no saben, estamos haciendo una obra importante en esa parte del municipio, uh-huh, de la zona oriente del municipio de Colima. Estamos transformando el escenario que ahí se tenía, una vialidad que estaba dañada, de muchísimo tránsito, y que estamos haciendo una inversión importante en esa parte del municipio, la zona oriente, uh-huh, con recurso de ustedes, los ciudadanos, en la calle, la avenida Acapulco, que es la colonia Nuevo Milenio 1, 2, 3, que es el acceso a esas colonias. Correcto. De una densidad de población importante, y se decidió en el Cabildo pues hacer esa obra hacia allá. Entonces, obviamente cuando hay una obra, pues de repente pues hay incomodidad en el momento del transcurso de la obra. Estamos cuidando pues que la obra transite y se resuelva de la mejor manera, porque al final el camino es para ustedes, es con su dinero, y la intención sale principalmente de ustedes, los vecinos, porque las obras se hacen con la condición y con la cooperación y la participación pues de quienes ahí viven, ¿no, Javier? Así es, correcto, así es. Y estamos ya por terminar, hay incluso, presidente, una ampliación a la obra que estaba programado llegar a la calle Cumbres, y vamos a ampliarnos un poco más. Más hacia el sur. Más hacia el sur, hacia, ajá, la calle Volcán de Colima. Entonces va a ser todavía una mejora adicional a la obra como se había planteado pues en un principio. A ver, pues yo creo que esto es importante, es fundamental, es una manera de regresar. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando andaba recorriendo el municipio, Javier, me decía la gente, oye, el 8, y cuando llegues a ser alcalde, ¿a qué te vas a comprometer? Porque luego cuando andan en campaña los politiquillos, les da por presumir y prometer cosas que luego no pueden cumplir. Uh-huh. En mi caso particular, lo que yo siempre he dicho y lo que siempre he hecho es tres cosas que son fundamentales: dedicarme a chambear, dedicarme a regresar con la gente y administrar de manera responsable el recurso que es de los ciudadanos. Creo que es la fórmula básica para hablar con la verdad y cumplir con la gente. Entonces, aprovecho para mandar un saludo a toda la gente en la colonia Nuevo Milenio, de esa pues obra que es importante, uh-huh, que estoy seguro vendrá a mejorar la calidad, o está mejorando la calidad de vida de todos los que ahí viven, que al final el camino
pues es parte de la responsabilidad que se tiene desde el Ayuntamiento de Colima, ¿no? Correcto, y sin duda, y sobre lugar a dudas con gran impacto. Igual, otra hora, si me permites mencionarte, el colector pluvial en El Porvenir. Es una obra que pues ya tenía muchísimos años solicitándose al ayuntamiento, que bueno, es una problemática de también ya muchos años y que muy, muy seguramente esta obra va a solucionar el problema de manera sustancial y que estamos ya también por terminar. Es una obra que está sobre la calle Albañiles, en El Porvenir. Es en la parte donde está la parte norte de la Universidad de Colima. Exactamente. El campus principal, donde está rectoría. Es la calle, se llama Albañiles. Albañiles. Ahí se hacía tradicionalmente un encharcamiento cada temporada de lluvias. Hicimos una obra importante pedida por más de 30 años, desde la vez anterior que yo fui alcalde de Colima. Hoy se está llevando a cabo y que estamos convencidos vendrá a mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos de esa parte del municipio. Aprovecho para mandar un saludo a los vecinos de la colonia El Porvenir, que me han perdido la casa de usos múltiples que está ahí, que ya estamos en un proceso, ya he dado instrucción para que se entregue pues a los vecinos, que se utilice. Es un espacio público que tiene que ser aprovechado y que estoy seguro pues también ayudará a mejorar la convivencia y a mejorar escenarios que tienen ahí en la colonia del Porvenir. Entonces, pues decirle, aprovecho, me está llegando un mensaje de los vecinos de la colonia del Porvenir, he girado ya la instrucción a quienes tienen la responsabilidad de ese espacio, que había siempre la duda de si lo tenía el Estado o el municipio. Al final del camino era un espacio que estaba sin utilizar y bueno, pues que tiene que ser utilizado, en este caso por los vecinos de esa parte del municipio. Muy bien. Javier, ¿algo más que estemos haciendo en alguna otra parte del municipio que estemos atendiendo en esta parte? Etapa? como parte de la rehabilitación y la parte de rehabilitación de espacios deportivos, te comento de la obra que estamos haciendo en la cancha deportiva del Infonavit La Estancia. Esta tiene las características de que vamos a cambiar el pasto natural. Bueno, ya no había pasto, vamos a colocar pasto sintético, vamos a mejorar. ¿En el Infonavit? En Infonavit La Estancia. Uh-huh. Es una cancha. Bueno, ya estamos trabajando ahí. Ya estamos trabajando. Empezamos a trabajar a fines de diciembre y está programada a terminarse a principios de marzo. Se le va a colocar el pasto sintético, las mallas nuevas a las porterías. Tú no sabías, pero yo jugaba fútbol. Y ahí vamos, bueno, en esa cancha me tocó, no tantos, me tocó en esa cancha jugar varias partidos. Sí. Teníamos un equipo ahí de la tienda de La Barata, eran los Diablos de La Barata Permanente, y ahí yo jugaba en ese equipo ahí con los muchachos de la tienda y otros más que formaban parte de ese equipo, no me acuerdo en qué categoría estábamos, y ahí me tocó jugar varias veces ahí en el campo del Infonavit de tierra. Y bueno, pues ahora será un escenario diferente, claro. Que mejora también la calidad de vida de los ciudadanos, no solamente los que conviven cada fin de semana practicando el fútbol, pero también el escenario alrededor de esta cancha, que ya también pues representaba una condición en muchos casos de inseguridad, ¿no? Entonces la idea es recuperar un espacio público tan importante en una zona también muy poblada, que es la colonia Infonavit La Estancia, una de las colonias pues ya tradicionales de gente talentosa, de gente valiosa que vive ahí, gente de trabajo y que le ha aportado muchísimo a Colima. Y bueno, pues estamos haciendo esa inversión también ahí. ¿De cuánto es más o menos la inversión? No solo en la cancha, es todo el entorno, ¿verdad? Hay un entorno general, ¿verdad? Es la cancha, es el área perimetral, se va a cambiar también. Ajá. Un área de banquetas, se va a rehabilitar la caseta que está ahí afuera de la cancha. Y en términos generales es eso. Se va a poner un gimnasio incluso, un área de gimnasio, se van a atender los baños, vestidores, bueno, no son vestidores, pero los baños públicos, el área que tienen ahí de cafetería, y en términos generales yo creo que va a mejorar de manera muy, muy importante el entorno, como bien comentas, de la colonia, y aparte de las condiciones de la cancha propiamente. Es una cancha que tiene mucho tiempo usándose por muchas generaciones de personas y que bueno, va a ser, yo creo que de una renovación muy atractiva, ¿no? Al respecto del tema deportivo. Bien, nos mandan un reporte, aprovecho para decirles que estamos en diálogo con ustedes los ciudadanos,
los invito a que aquellos que tengan pues alguna condición, algo que quisieran que yo me entere como alcalde de Colima en esta, a través de esta transmisión, algún comentario de cualquier tipo, bueno, pues estoy aquí para atender la duda. Y como decía un, pregúntenme, como decía el, un comediante, ¿no? Comediante. Y aquí estoy para, y bueno, aprovecho para, me dicen aquí que en la colonia Torres Quintero, que hay una falla de luz, de energía eléctrica en las luminarias, en la calle Matilde González. Entonces, bueno, pues aprovecho para decirle a la gente de alumbrado público que se acerque, y les pediría que hiciéramos la atención de manera inmediata. De cualquier manera, yo ya tengo aquí el reporte, pues para atenderlo. Y les recuerdo, pues, que la actividad de la ciudad es dinámica, y bueno, pues hay que estarla atendiendo de manera permanente. Nos llaman también aquí y nos reportan en fraccionamiento Camino Real. Entonces le digo también al director de alumbrado público que está atendiendo, que vaya y nos ayude a atender estos dos reportes que tenemos en la, en esta parte de la ciudad de Colima. Dice que tienen tira de agua en el jardín de la, ¿qué? De la, no alcanzo a leer bien aquí, deje ponerme mis lentes. En el jardín de la Parota por Avenida Insurgentes. No entiendo qué sea, supongo, no sé si será dentro, entiendo que es en el jardín. Si hay algo en el jardín, pues seguramente la gente de servicios públicos estará atendiendo, de parques y jardines, y ver si no también es un tema que tiene que ver con el organismo operador de agua, que corresponde a otra instancia de gobierno. De todos modos, pues agradezco el reporte, que para mí este es uno de los objetivos de este diálogo con ustedes los ciudadanos, y poder atender de manera directa pues las demandas de todas y de todos ustedes. Bueno, yo quiero comentarles que parte importante de lo que he venido haciendo desde mi llegada al Ayuntamiento de Colima, pues es hacer gestión. Yo creo que una función importante de cualquier autoridad es gestionar, apostarle al diálogo. Hay grandes diferencias con el gobierno federal en la forma que aplica sus políticas públicas. No coincido yo en muchas de ellas, pero siempre mi apuesta ha sido trabajar en equipo. Trabajar en equipo, incluso con el gobierno del estado, con el cual también tengo profundas diferencias en muchas cosas, pero que he preferido, o hemos preferido dejarlas a un lado y dedicarnos a trabajar. Y creo que ha sido fundamental, y la responsabilidad de cualquier orden de gobierno es trabajar en equipo, independientemente de los orígenes, porque creo que la única manera de responderle de manera positiva a la gente, pues es haciéndolo de esa manera. Esa ha sido la apuesta de este ayuntamiento, de este gobierno municipal, como una manera pues de responder de manera directa a todos los ciudadanos y de la mejor manera. Yo siempre he dicho que cualquier persona en el ejercicio del gobierno pues tiene que gobernar bien y para todos, que se debe gobernar sin distingos de color, y que esa es la mejor manera de atender la demanda de los ciudadanos. Al final del camino, Javier, el dinero que administran los gobiernos, el gobierno federal, estatal y municipal, pues es dinero de los ciudadanos, no es de los gobernantes. Y pareciera ser que o hacen creer de repente algunos que ese recurso es del gobernante en turno, y no es así. El dinero es y se desarrolla con quien tiene la actividad económica, quienes pagan sus impuestos puntualmente, con quienes todos los días se parten el alma para salir a trabajar y permiten pues que las ciudades, que el país pues se desarrolle. Es una manera de regresarle a la gente lo que es de la gente, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando por ello. Nos preguntan qué otras calles traemos, algunas calles importantes, dos, tres que puedas decir que viene el programa de obra y que estarán asfaltándose seguramente en las próximas semanas. ¿Alguna que quisieras? Estamos trabajando prácticamente en todas las que están en el paquete de obra que ya iniciamos. Calle Madero de calle, ¿Madero en qué tramo? Madero de La Raza a Calzada Galván. La Raza es... La Raza, para que ubique más o menos la gente, es la calle que está a espaldas de la CFE en el Moralete. Uh-huh. Inicia desde ese punto y termina en Calzada Galván. Ahorita vamos ya a exactamente pavimentando a la altura del Templo del Carmen. Estamos ya prácticamente a una cuadra de Calzada Galván. Uh-huh. Y bueno, faltan detalles desde luego, pero ya se está tirando el asfalto prácticamente en todo ese tramo. Venustiano Carranza, desde Los Regalados hasta Gorriones, que es prácticamente a la altura del Colegio Campo Verde. Uh-huh. Esa vialidad, bueno, tiene un flujo de vehicular súper, súper grande, muy importante, y es una de las que mucha gente lo había pedido. Aquiles Cerdán es otro tramo de Aldama. También estamos, bueno, ya terminamos un tramo de Medellín, de 20 de noviembre a Cristóbal Colón.
Y bueno, dentro del paquete de obras, prácticamente todas, Zaragoza también, estamos por trabajar en ese tramo de esa calle. Y en términos generales, el criterio bueno inicial para hacer repavimentación, pues es el uso y las condiciones de las vialidades. A ver, yo sí quisiera hacer como una precisión, Javier, sí, porque la gente tal vez no lo conoce. Cuando uno habla del ejercicio del gobierno, el ciudadano cree que el gobierno pues es omnipotente, que puede hacer todo, ¿no? El gobierno tiene también ciertas limitantes. En el caso particular hablo del Ayuntamiento de Colima, por ejemplo, para el caso de del asfaltado, le recuerdo que hace años, muchos años, que no se hacía asfaltado de esta manera. Algunos trienios atrás que no se había hecho asfaltado de esta manera. Hablo de hace 17 años, casi 20 años que fui alcalde, hicimos un recarpetamiento y un asfaltado general del municipio de Colima. Creo que fue una de las obras más importantes que hicieron durante aquel periodo de gobierno. Y ahora, pues la intención era hacer algo parecido. Desgraciadamente, como para hacer una reflexión y ustedes lo conozcan, para asfaltar el primer cuadro de la ciudad de Colima, que es la calle, lo que es Calzada Galván y Pino Suárez, San Fernando y 20 de noviembre, es el primer cuadro tradicional que llamamos, para asfaltarlo todo en las necesidades que tenemos, se ocuparían 120 millones de pesos. Para que se dé una idea de lo que estamos y vamos a poder hacer en este periodo, en esta etapa, traemos poco menos de 30 millones de pesos. Eso es lo que vamos a poder hacer para el tema de asfaltado. Entonces, yo quisiera hacer más, yo quisiera poder hacer muchas más asfalto, sé que hay muchísimas más necesidades, pero pues, aunque quiera, pues si no tengo, ¿cómo lo hago? Uh-huh. Y me dice, oye, Locho, ¿entonces de dónde sacan el dinero? El dinero que llega al gobierno municipal llega de varias partes. Primero, la más importante es el recurso que se recauda en el municipio, que va al gobierno federal y luego regresa. En este caso particular, este gobierno federal ha decidido pues limitar todos aquellos programas, todos aquellos proyectos que pueden y generan inversión pública en el municipio. Ha sido muy complicado. La visión y las políticas de este gobierno federal están enfocadas en otra lógica totalmente diferente y que yo, desde mi particular punto de vista, creo que ponen en riesgo las condiciones de infraestructura y de mantenimiento, hablo en el caso particular del municipio de Colima, pero seguramente de buena parte del país o prácticamente de casi todo el país. Finalmente, responsabilidad de quien hoy gobierna este país. Entonces, pues yo sí creo que para que la calidad de vida de la gente cambie hay que hacer inversión pública, motivar la inversión privada. En este caso particular, bueno, pues para que sea una idea de lo que traemos como diferencial del recurso que llega federal, que han cerrado la posibilidad hacia el municipio de Colima, y también el tema de la recaudación. La recaudación en este año 2020, que recién terminó, pues por, creemos nosotros, y creo que es lógico, la condición de la pandemia obligó a muchísimas familias a priorizar otras condiciones sobre la condición particular de lo que tiene que ver con la atención a las responsabilidades con el gobierno municipal. Entonces, nuestra recaudación se cayó, además de que la actividad económica se vino abajo, y eso también disminuye la inversión privada y obviamente también la recaudación. Entonces, sin embargo, bueno, pues no nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos seguido trabajando todo el ayuntamiento en beneficio de la gente. Lo seguiremos haciendo, administrando el dinero de todos de manera responsable. Así es. No sé, Javier, ¿qué otra cosa quisieras comentar? Pues bueno, el paquete de obras de este año estamos ya por definir y la intención es sumar más pavimentos, uh-huh, en lo posible. Como bien lo mencionas, el recurso es limitado, pero haremos lo propio por hacer de este paquete de obras algo interesante y de beneficio para la ciudadanía. Ok, bueno, pues estamos a punto de terminar la transmisión. Este es un ejercicio que estaré haciendo de manera, como lo he venido haciendo, lo hice durante buena etapa del COVID, lo he hecho en alguna otra etapa del gobierno municipal. Hoy lo retomo como una manera de estar en comunicación con ustedes y que además de todas las líneas de comunicación que tengo todos los días con ustedes a través de los medios, a través de mis visitas a las colonias, a las comunidades y lo que yo ando en la calle, pues además de eso pongo esta herramienta pues a favor de ustedes los ciudadanos y para mí también como una manera de comunicarme con todos ustedes hacia allá. Recordarles que las preguntas y dudas
se estarán respondiendo, seguirán respondiendo a través, aunque termine la transmisión, a través de pues, todo el equipo que tenemos en el Ayuntamiento de Colima para atender algunos de los comentarios y también de lo que yo puedo estar atendiendo de manera directa a través, porque seguramente nos están viendo también algunos funcionarios del gobierno municipal y seguramente estarán tomando nota de lo que aquí se está platicando y lo que a través de esta plataforma y esta comunicación y este diálogo pues llega a nosotros para atenderlo. De manera particular, pues yo estaría ahí para atenderlo. Pues si no hay algún otro tema adicional con este diálogo, quiero agradecerles, decirles que con esto termino esta transmisión, que aprovecho para saludarles, desearles a todos, a todas, un año 2021 mucho mejor que el 2020 que recién terminó, decirles que de manera particular les mando un fuerte abrazo, que seguiremos haciendo lo que nos corresponde y que seguiré estando atento a esta gran responsabilidad que es el atender el compromiso que adquirí con ustedes cuando ustedes me entregaron esta confianza. Decirles que en estas próximas semanas será más intensa la condición hacia mi persona de los actores políticos, pedirles que no nos distraigamos, que cada vez más los actores políticos de diferentes fuerzas políticas estarán enfocadas sus baterías hacia mi persona. Les digo a todos ellos que yo voy a seguir trabajando en lo que me corresponde. Les invito a todos ustedes los ciudadanos a que confiemos en Colima, que confiemos en cada uno de nosotros, que nuestra ciudad, que nuestra sociedad, que nuestra gente es mucho más que cualquier interés político particular de alguno de los actores que hoy ni conocíamos y hoy ya andan ahí pregonando y haciendo uso del trabajo y del nombre particular de mi persona para hacerse propaganda particular. No me voy a distraer, vamos a seguir hacia el frente. Decirles a todos ustedes que nos estaremos viendo el próximo lunes a las 8 de la noche en esta misma plataforma. Quiero pedirles a todos que compartamos esta transmisión, que le pongan ahí en compartir en sus teléfonos para que mayor número de personas nos pueda ver. A ver, si hacemos un ejercicio, a ver, pongámosle todos ahorita los que estamos ahí en comunicación, pónganle compartir, que nos ayuda mucho a poder estar en diálogo con la gente. Y bueno, pues eso es lo que es importante, estar en diálogo y poder llegar a un mayor número de personas. Me dicen que los vendedores de la colonia y de la avenida Acapulco en Milenio. A ver, platíquenme, ¿qué hay ahí en los vendedores de la colonia? No, probablemente se refieran, presidente, a algunos vendedores que por la molestia de la obra... Ah, los comerciantes que están ahí al lado. Ajá. Pero bueno, mencionamos pues que la obra está prácticamente por terminar. Entonces las molestias también a la consecuencia de la obra están por terminar muy pronto, ¿no? Esto sobre todo por el polvo, pero procuramos todos los días mantener la limpieza. Ahorita actualmente se hace una limpieza gruesa, al final se va a hacer una limpieza a detalle y todo va a quedar en perfectas condiciones. Bueno, sí. Pues Javier, ahí te encargo, claro, sí, particularmente estoy al pendiente. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes aquí en Confianza a las 8 de la noche para seguir dialogando y estoy atento a cualquier comentario que ahí se pueda vertir. Nos vemos el próximo lunes por esta misma vía a las 8 para seguir dialogando con todos ustedes. Feliz semana, saludos a todas sus familias. Hasta pronto.